cuando yo evidencio ante el directorio que todo un plan de trabajo anual por parte de la gerencia de infraestructura no fue ejecutado. Entonces, para mí trasladar desde que entiendan que no depende de la INDEFEN, sino de otras áreas de trabajo de la CAP, genera un proceso de información y de discusión que creí yo que al momento en que fuera aclarado, lógicamente podría tener una mejor percepción. Creí que por ahí iba. Hoy mi panorama es totalmente distinto. Yo comprendo definitivamente que hay mucha duda con respecto a lo del personal, porque ese yo creo que es el punto más activo, yo lo tengo muy claro. Pero algo que también es importante que deben de saber es que también el señor Eduardo González no iba solo conmigo a la administración comunitaria. Él, de hecho, cuando llegaba conmigo, ya llegaba con información del recurso humano. Entonces, yo no sé si la llegaba a confirmar, a confrontar o a saber mi criterio, pero eso no implicaba que solo conmigo. Incluso me encontraba en el elevador privado y no era que viniera de reunión. En mi oficina estuvo alrededor de unas dos o exageradamente tres veces y otras eran en el espacio superior, pero en las reuniones nunca se tocó algo que para ello. Por ahí vamos a ver un poquito.